Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Aquí estamos en Pewen otra vez. Este sábado hay un sol precioso, frío, pero un sol hermosísimo. Mucho sol. Bueno, puede ser que se venga la primavera, no sabemos cómo andan. Me voy a acomodar ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, peta, allá en Lincoln? ¿Eh? ¿Cómo andan? Bueno Aquí bien, en la resistencia Como siempre ¿m? Este es el momento Canción número 15 Miren, y eso que empecé No sé, pero empecé Como a los dos meses que había empezado La cuarentena Es el número 15 15 veces nos hemos juntado Sí, Pampi, hermosa tarde en la Pampa también. Bueno, Fabi, me alegro que esté todo bien. Me alegro que estén bien, ¿eh? Fabi, que nos debemos el encuentro. Bueno, ya nos debemos un encuentro con todas las personas prácticamente, ¿no? <laughs> bueno, esa foto que veían ahí, esa imagen, ¡ay! Oh, la tenemos a Anita desde Durango. Bueno, bueno. Y al lindo Dian Lincoln en mis pagos de origen, dice ahí Mirta. Muy bien, buenísimo. Parece que es generalizado. Colase que está muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ahí estamos charloteando un poco, ¿eh? antes de arrancar. Está bueno, a mí me gusta que me cuenten, ¿eh? que escriban y me cuenten. Está buenísimo, ¿o no? Ya que no nos podemos tener ahí en cercanía física. Ay, Ana Fernández Martín. Hola, hola desde Euskadi, desde Durango. Hola, churrita. Aquí también llueve mucho. Aquí no llueve mucho. <laughs> bueno, ¿vieron esa imagen inicial? Bueno, a ver de qué va el cuento de hoy. Esa mujer se llamaba Paula Pepín, Nenet. Era la esposa de Atahualpa Yupanqui, una mujer francesa. Ay, oh, Elviria, una vasca argentina. María Elviria, Elviria le digo yo a una amiga de Lincoln. Bueno, ¿qué haces, Vasquita? La voy a saludar. Ahí está. Bueno, les comentaba. Vieron que yo voy, vengo, voy, vengo, porque me distraigo con los. con los comentarios, con las conversaciones de ustedes, ¿eh? Que está buenísimo. Paula Pepin Nenet nació en Francia en 1908. Fue la esposa de Atahualpa Yupanqui. Le suena Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? El prócer, el maestro, el gran maestro del folclore argentino, el gran poeta. Indudable, indiscutido. ¿No? Bueno, muy bien. No sé si todas sabrán, todas, todos sabrán, quienes están escuchándome, sabrán que Paula Pepin. Escribió prácticamente la mitad de la obra de Atahualpa Yupanqui, la escribió con ella. ¿Eh? Paula Pepin escribía, era una gran pianista francesa, una gran pianista, una gran música. También escribía textos, ¿m? canciones. Esta mujer hizo la obra conjuntamente, cuerpo a cuerpo y con amor, porque eran pareja con Atahualpa Yupanqui. Diana Castillo, pero qué emoción, en México, sí Diana, ¿cuántos años hace que no nos vemos? Diana Castillo que supo ser de la lesbian banda México, ¿verdad? Hola oh, Elvira. Bueno, ¿qué, no? ¿Qué, qué tarde hoy, qué tarde de encuentros y de reencuentros. La cosa es que Nenet, como le decían a Paula Pepin, así en, en, en la interna, Nenet decía que no estaba bien que las mujeres firmaran las obras de mejor dicho, no estaba bien que las mujeres hicieran folclore, crearan folclore, que firmaran las obras con un nombre de mujer que aparecieran en las obras en las zambas, chacareras, eh, gatos y milongas y todas las maravillas que escribieron junto con Atahualpa Yupanqui, que no estaba bien y entonces eh, se puso un seudónimo, Pablo del Cerro. Entonces, las obras aparecen un montón de obras, aparecían, aparecían, eh, aparecían como Atahualpayupanqui, Pablo del Cerro. ¿Mm? El asunto es que la gran, la gran estructura eh, que dejó Atahualpayupanqui está sostenida y está hecha, conjuntamente con Nenet, que decía. Que las mujeres no tenían que firmar sus obras, imagínense, había nacido en 1908. Entonces, eran los creadores, los paters, eran los grandes creadores de, de toda la música, ¿no? Este, en, en todo lo que fue en 1900, aún hoy, o sea, imagínense en esa época. Así que ella firmó como Pablo del Cerro. Muchos años después, en las recopilaciones de Atahualpa Yupanqui, directamente se sacó la palabra, el, el nombre perdón, Pablo del Cerro. Y toda la obra pasó a ser de Atahualpa Yupanqui. Este cuento que les hago es para enlazarlo con una mujer que voy a traer hoy. Ya les conté de Paula Pepin. Hay mucha información hoy ya de Paula Pepin. Y la obra de Atahualpa, bueno, una gran parte de la obra de Atahualpa está hecha con, con ella. O sea, aunque no, no figure, la chacarea de las piedras, el arriero va, digo, por decir algunas de las famosas, ¿no? Sí, Elvira, qué bella esa mujer de Atahualpa. Sí, nené, divina, divina. Y además con un perfil bajo, no, lo siguiente, dirían en el Estado español. A quien voy a traer hoy es a Julia Ferro. Julia Ferro nació en 1909. Paula Pepin nació en 1908. Les digo porque estamos hablando justamente de una generación de mujeres que, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Julia Ferro nació en Tucumán, una tucumana, una enorme. Vivió 33 años, nada más que 33 años. Se vino a se vino, digo yo como si estuviéramos, se, sí, se vino a Buenos Aires desde Tucumán. Cantora, cantora de, de folclore, pero también se le animó al tango. A las milongas, y la verdad es que en 33 años fue bastante conocida. Cantaban las radios en esa época, Radio Nacional, Radio Belgrano, eh, Julia Ferro. ¿Saben qué? De Julia Ferro, por ahí ustedes me pueden ayudar, pero hace años, años, años que canto una canción de ella, porque es la única canción que, que apareció firmada por ella, está hecha por ella, escrita por ella. Lo que quiero decir es que no hemos descubierto más canciones hechas por ella. La Resentida, la Zamba La Resentida. Está firmada por Julia Ferro. La grabaron infinidad de artistas, incluida la Negra Sosa. Los Chalchaleros hicieron una versión, así que fue la más emblemática. Pero la cosa de la Resentida, que ahora se las voy a cantar, por cierto, <laughs> abrazo, abrazo, Elvira. La cosa es que es una canción escrita para una mujer. Entonces, con esto que les contaba de Paula Pepin, que no había que firmar como mujeres, también evidentemente las mujeres escribían como varones. Porque me, me cuesta creer, a no ser que haya sido una adelantada, no sabemos, una adelantada y una osada, una audaz, Julia Ferro, y le haya escrito a una mujer, se haya enamorado de una mujer o haya tenido ganas de escribirle a una mujer. La cosa es que está escrita por una mujer y es para una mujer. Es una samba, se llama La Resentida. Voy a hacer esta versión eh, despojada, como me gusta a mí, de samba, la samba, ese ritmo, ese género maravilloso del folclore argentino que es una danza, una danza amorosa, romántica, que vuela. ¿eh? Bueno, aquí va, la resentida. Un poquito de agua, que vengo cascoteadita con esto de, de los cambios de clima. me abandona lloraré toda la vida dice que no me perdona la resentida la resentida dice que no me perdona la resentida la resentida Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida. Toda la vida, pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma. Dueña de mi alma y mi corazón, que tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida. Mujer querida, no le hagas caso a la gente. Mujer querida, mujer querida, te han dicho que no te quiero. Por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero toda la vida. Toda la vida, si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma. Dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Bueno, les dejé la resentida. Una hermosísima samba, bella, bella, bella. Hay un montón de versiones. La pueden escuchar, la pueden leer, la pueden bailar, la pueden cantar. El próximo sábado, gracias, gracias Olga, <coughs> muchas gracias. Lamentablemente en esta distancia que tenemos por ahí no se aprecia bien las percusiones corporales, pero bueno, lo he intentado. A partir del próximo sábado, que comienza, gracias Fabi, que comienza septiembre, los momentos canción vamos a hacerlos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde les espero con el matecito, la infusión, la cervecita, lo que quieran. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Ay, mi hermanita, gracias. A las 6 de la tarde, cosa que si salen por ahí, tienen tiempo de volver, ¿eh? Y si no, lo miran en diferido, no hay ningún problema, pero lo vamos a, a, a sacar un poquito, a mover un poquito para adelante. Así que bueno, les agradezco un montón, un montón, un montón. Gracias, 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 gracias. Ahí los comentarios, los comentarios, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buen alimento. Que pasen muy bien este sábado. Que pasen maravillosamente el domingo y toda la semana. Seguimos en la resistencia. ¿eh? Seguimos esperando que llegue la primavera en todos los sentidos. ¿eh? Les agradezco un montón y les mando un gran abrazo. Un gran abrazo. ¿eh? Abrazo enorme. ¡Oy, oh, Lili! ¡Felicidades, abuelita Lili y Viola! Buenísimo, me quedo leyendo. <laughs> bueno, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar, por alimentarme.